Raza, muy buenas noches. Buenos días, chinos. Algo bien, algo bello para el camello es lo que les voy a enseñar. Lo que nos traen a degustar, algo chingón. Es un bacanora. Que pues la neta del planeta es 100% sonorense. Es un manjar de los dioses, como dirían dos, tres. Son las trincheras. Está, pues, bacanora, trincheras y Magdalena juntos. Algo bello para el camello, como les digo. Estamos aquí con el dueño, propietario, que es familiar este rollo. No es de él, no, o sea, él no lo inventó, sino pues viene de generaciones. Ahorita nos va a platicar, pero pues vamos a probarlo primeramente. Ustedes saben que yo no le hago mucho a esto, y este sí es, pero ahorita les digo, algo bien. Es lo que necesitaba para la garganta, andaba jodidón. Algo bien. ¿Cuál es tu nombre? Tadeo López, ingeniero Tadeo López. El Inge Tadeo López viene de Magdalena. Así es. Tadeo, platícame, ¿cómo es la elaboración de este? Está muy bueno, Ahorita me quisieron que lo probara y no quise. Pero ya me arrepentí. ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo lo haces? La elaboración del bacanora empieza desde la selección de la piña. Desde ahí empieza todo el proceso. Es muy minucioso, pues no. Desde que tú, por ejemplo, los lotes que tienes en sembrado, hay uno que le llaman el pollito, que dicen que ya está por dar la función. Entonces, es bueno sí meter la piña capona, pero también es bueno mezclar el que está antes, o sea, el de la piña sazona. ¿Por qué? Porque entre los dos, o sea, cada vinatero pienso que tiene su tipo, ¿no? De producir. Nosotros sí seguimos ponemos a seleccionar la materia prima. De ahí, ya que haces una selección, pues juntas las toneladas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos hornos de 3 toneladas. Lógicamente cortamos para 3 toneladas y así lo vamos yendo. ¿Estas piñas dónde las siembras? Empezamos a sembrarlas aquí en el desierto. De hecho, estuvimos probando cuando iniciamos. Estuvimos probando en diferentes lotes en parte de aquí del estado de Sonora, ¿no? En el sur, parte de aquí de la Sierra Baja. Lo mejor, sinceramente, es aquí en el desierto. Muy dulce, y aquí lo están viendo, lo que estamos sacando. Nosotros tradicionalmente pues tenemos toda la vida, ¿no? Mi abuelo vinatero de niño, y conocido más nada más en la nave de la sierra, que es muy bueno el bacanora, pero sí, ¿no? Fuertecito, muy bien, chilosito. No, está bien. Y este de aquí del desierto, que es el bueno, ¿no? O sea, indiscutiblemente, el dulce que tiene, pero no la pinta. No, sí, o sea, y vamos al proceso, o sea, ya que haces tú la selección, pues lo que no te lo metes al horno, se lleva 2 días según, sale, después de ahí lo metes a la molienda, de la molienda van a colgar, allá le llamamos colgar, ¿no? Pero es el proceso que se lleva para que del pompa, de ahí pasarlo y a destilarlo. O sea, la fermentación, allá nosotros le llamamos colgarlo, meterlo a los tambos. Ya una vez que está, que lo sacas del horno. Y una vez que le den punto a la fermentación, normalmente te dan 15 días la fermentación. Nosotros nos asustamos porque el poquito tiempo. Son 15 días normalmente la fermentación. Cuando el primer lote que vemos del desierto para la sierra de Bacanora, estábamos a los 20 días mi granadero, o sea, ¿qué está pasando? Está gordoreando, no ha dejado de fermentar, de lo dulce que está la piña, ¿no? Y llegamos a los 22 días, ¿sabes, Jaime? Mételo. Jaime Galindo es el granadero. Es el bueno. Ajá. Mételo. Tienes que subir un poquito más la voz. Mételo, y así lo metimos, lo echamos al destilado a los 22 días. Normalmente son 15,
lo echamos a los 22 días y todavía estaba fermentando la agave. Entonces, muy buenas noches, raza, muy buenos días a los chinos, a todos los que me están viendo a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok. Señales de humo, pellizcones, algo más. Dios me los bendiga a todos. Desde Caborca, Sonora, México, desde la casa, desde la cocina para el mundo entero. Hoy, lunes 18 de diciembre del 2023. Pues, pedimos fortaleza a toda la raza que ha perdido un ser querido, que lo tiene extraviado y no lo ha encontrado. Hay que seguir pidiendo por ellos. Algo gacho para el gabacho. Y nos vamos rápidamente y decimos que 4 detenidos con droga en Queropavi, 8 detenidos en el Sásabe con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el Tano por tentativa de feminicidio en Sonoita, 331 aniversario de la fundación de mi querido Caborca, y detenido con arma larga y vehículo robado en el Alto. Riatas, estas noticias están al momento. Algo gacho. Recuerde de comercial del hogar ahí en Altar. Se ubica en la carretera Altar-Sari. El local rosa más conocido. Tiene muchísimos. Es la casa de los juguetes ahí. Pídalos al 637-113-3231. Ahí mismo se los envuelve. Car Sol Chevrolet por la Obregón y Avenida P. Recuerde que tiene el nuevo Aveo 2024, plan tan grande que no tiene fin. Así nomás, hay que caerle tacos y quesabirrias. Quillus con mi compadre allá. El Quiso por la 8 entre Jalisco y Durango. Y nos vamos, Ecotecnologías Muñoz, al 637-122-1291, recuérdelo. También tenemos Mi Óptica, la alegría de ver bien, con monofocales claros y antirreflejantes en especial, por la calle 10 y avenida M, local 3, rentas de bodega a la salida Peñasco, recuérdalo, márcale a Mario Raúl al 637-122-7173, algo bello para el camello. Y nos vamos saludando a Mario Estrella, que me está viendo, Failo Monreal y mi querida Bendición. Nos vamos, que hoy es el Día Internacional del Migrante, con la finalidad de impulsar intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración por parte de los países y regiones ante las dificultades de la migración internacional. Con la creación de esta efeméride se pretende visibilizar los retos, dificultades y adversidades que deben afrontar los migrantes en el mundo, así como efectuar un llamamiento a las naciones del mundo para contribuir a que la migración sea un proceso seguro, regular y digno. Santa María de la O es la santa del día de hoy. Fiesta mariana de la espera del parto, establecida en esa fecha por el 10º concilio de Toledo. A esa fiesta se le llamaba Santa María de la O, porque después de rezar la oración, la tarde, las vísperas, el coro sostenía una larga O. Esta representaba la gran expectación del universo por la venida del Mesías. La O expresa actitud de maravilla, expectativa y esperanza para la venida del Mesías. Qué bonito, algo bien. Nos vamos, que 4 detenidos con droga en Queropavi. Riatas. La Secretaría de la Defensa Nacional informó el 13 de diciembre del presente año, personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a 4 personas con cocaína, metanfetamina,
en el municipio de Opodepe, Sonora. Los guardias nacionales y militares tuvieron información que realizarían un trasiego de droga a bordo de un vehículo que se aproximaba en el puesto militar de seguridad estratégico Quero, ahí en el retén, pues. Y fue canalizado el área de inspección, revisión, y en donde se apoyó con los rayos X, fueron hallados 17.19 kilos de sustancia con las características similar a la cocaína, distribuida en 14 paquetes de color negro, y 1.95 kilos de una sustancia con las características similares a la metanfetamina en 8 bolsas transparentes, riatas, algo bien, así nomás. Tacos Luis, por la avenida L entre 5 y 6, recuérdalo, el Tony abre toda la semana, tiene drive-thru, al 637-37-245-46, algo bello para el camello. Gasolinera Chevron, por la Obregón y avenida S, abre las 24 horas del día. Hubo importaciones por la Obregón entre Quirós y Mori, 6 de abril. Recuerda que está de remate todo lo navideño. Y autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera. Tienen especial motores, transmisiones para este fin de año. Al 637-37-656-86 o al 637-108-99-28. ¡Ah! ¡Qué buen café de Café Depot! Baratocho está rifando una TV este 24. 2,500 pares de tienes llena. Calle Cuarta entre Quirós y Sotelo. Recuérdelo esta Navidad. Vaya a Baratocho. Abre toda la semana ese local amarillo. Para este frío, no tienes por qué sentir frío. Bacanora Las Trincheras desde Magdalena, Sonora, desde Sonora para el mundo entero. Pídelos al 632-119-2171. Mejor Bacanora, o si no, dígame, aquí tengo para la venta. No pasa nada. Tacos y quesabirrias Quillús. El Quizó está disponible para las fiestas. Y recuérdenlo, hay que ir con mi compadre. Vamos saludando a Magdalena Robles Osuna, buenas noches. Buenas noches. Ramón Flores, saluditos desde Maniadero, Baja California. Puta que chulada. José Alfredo Hernández Piedras, hasta se te quitó la tos con el Bacanora, güey. Fíjate que sí, ya me está dando tos. Algo bien, un saludo a mi querido Pelochino Ramón Rivera que me está viendo. Y saludamos también a, vamos a ver quién nos está viendo, pues, al Pelochay. Un saludote a Aurelio Rivera. Y nos vamos que 8 detenidos en el SAF, ¿sabe? Con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Autoridades de la Mesa Estatal de Seguridad informaron y que realizaron la detención de 8 hombres en el Sasabe por portación de arma de fuego, uso exclusivo del ejército. Llevaron a cabo la detención de José Reina, Luis Alberto, Martín Manuel, Jesín, Ariel, Pasión y Alexis, todos N. Recuerden que 2 personas más menores de edad en las inmediaciones que de la calle Independencia frente a la plaza municipal del Sasa deportando armas largas en un vehículo marca Toyota Linea Tacoma Pickup color blanco sin placas en su interior con cargadores y cartuchos fueron asegurados. 9 armas, raza, de fuego exclusivo de las Fuerzas Armadas. 37 cargadores de uso exclusivo militar, 18 cartuchos para armas de fuego de uso militar y el vehículo antes mencionado. No, pues es un chorro de jale. El Tano por tentativa de feminicidio en Sonoita. Julián Gael, conocido como el Tano de 21 años, lo vincularon al proceso por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio cometido en agravio de Glenda Maite,
N dentro de la carpeta de investigación. Se desprende que la madrugada del 18 de junio la víctima fue atacada con un cuchillo. Y pues el imputado, mientras ambos estaban en bordo de un vehículo fuera de su domicilio en la colonia La Botella y en Sonoita. Afortunadamente la mujer pudo salvar su vida al zafarse y huir. Una película. Cumpliendo el pasado 11 de diciembre en Nogales, en donde Julián Gael había huido para evadir la acción de la justicia, pues lo detuvieron. Algo callo. Y nos vamos diciendo que gasolinera La Primera, recuérdelo, va a rifar muchos regalos este 30 de diciembre. Calle Primera y Avenida S. Renta La Hormiga, remolques Camabajas al 637-122-6585. Y Dulcería Las Torres en la colonia Santa Cecilia, recuerden, Mario Raúl tiene de Tocho, Tisho y Tacho. Algo bien, Carnicería Garibay con Ramiro y Lorena Garibay, calle Cuarta, esquina con Avenida O. Pídele a Lorenita o a Ramiro al 637-105-0677. Y Los Liborianos, sabor y tradición desde 1963. De viernes a domingo, recuérdalo, de 4 a 1. O si quieres pachangas, pues márcale a Eliborio al 637-142-1558. Recuerda que Cervecería La Patria va a tener fiesta esta semana. No se las pierdan. Hagan sus reservaciones al 637-102-8500. Igual que en el Wilmar. Algo bien. Recuerden, un saludote a Carlos Alonso Rivera Vídeos allá hasta Altar. Bárbaro es. Que me está viendo. Y pues algo bien. El viejón lo anda peleando para la presidencia. Y pues hay que apoyar. Horacio Hernández Méndez, saludos a mi querido Lacho, que es de Icatzón, Caporca. Háblenle al Lacho, al Horacio. 331 aniversario de la fundación de Caporca, raza. Todo este mes de diciembre y con eventos artísticos y culturales, los caborquenses hemos conmemorado el aniversario. Así nomás lo destacó Gabriel Rivera, director de Cultura, que en conmemoración a los integrantes del ayuntamiento iniciaron el día con el izamiento de la bandera Tonotam en el Palacio Municipal. Detenido con arma larga, vehículo robado aquí en el Alto, ¿sí? En operativo coordinado entre elementos de SEDENA, Policía Estatal de Seguridad y, pues, Policía del Estado, pues, la AMIC será, se llevó a cabo la detención de Alejandro, quien conducía un vehículo tipo sedán con reporte de robo de los Estados Unidos. La detención fue realizada en la colonia El Alto, donde además de localizaron arma larga tipo AK-47 en el interior del vehículo. Con el hombre conducía además de 3 cargadores, 88 cartuchos de arma de fuego. Se considera inocente hasta que lo hayan culpable. Recuerden, algo bien. Cell City, recuerde, para usted, Yancy Lupita tienen los mejores accesorios por la avenida N entre 7 y 8. Y Llantera Angulo con el Güero Angulo por la X. Está con las mejores llantas al 637-137-0306. Socoada, en el departamento de veterinaria, tiene toda la ropa para mascotas en especial. Ubíquense y váyanse para allá. Ahí por la Pitiquito, entre Nillo y Carnitas El Mayo, se encuentra en Caborca, Altar y la Y. Un saludo a todos los de Carnitas El Mayo. Algo bien. Algo bello para el camello. Y nos vamos saludando a Manuel Garnica hasta Phoenix. Un saludote, mi amigo. A Patricia Chávez. Buenas noches. Tenga usted y su familia
bueno que ella se alivió, pero se la pasé muy bien. Muchas gracias. Algo bien. Y a mi querido Horacio, es soltero el Horacio, ¿eh? Ya saben, si quieren contraer una muchacha seria, muy buen abogado, es algo bien. Hoy cumpleaños Silvia Cristina Salazar Contreras, el doctor Eduardo Silva Ortega, Sol Ángel Mazón Romero, que no acaba de cumplir año. Bueno, Lorena Navarro Carrera, Guadalupe Hernández Quintero, la Vicky, más conocida para mi familia, Silvia Lorena Carrillo Herrera, Juan Ávila Moreno, Francisco Manuel Ortiz González, Estefanía Reina y Fernanda Rizón. Recuerden que tenemos queso de trincheras con chiltepín, sin chiltepín. ¡Ah, qué buen café! Y tenemos tequila. Le mandamos mañana María Eva López de Arrizón, Edgardo González Méndez, Lucía Correa Sáez, mi querida Lucía, la güerita Corsa, cumpleaños mañana. Alba Lorena Méndez Garibay, la Alba. Ingeniero Rosa Janet García Valderrama, la Inge. Belia del Carmen Ortega Estrella, Gabriela del Valle Colosio, Gerardo Pantaleón Salcido, Sergio Alán Ortega John y Elba Luisa Rascón Jacobo. Todos esos cumplen años mañana. Y los que me falten, si gustan mandar la foto, teléfono, para felicitarlos, adelante. Recuérdenlo que no pasa nada. Gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo, que llegue más raza. A los patrocinadores, un millón de gracias a los que me ayudan. A mi Puchunguito, a la Bendición, al Junior, al Rojo, al Presbítero Aurelio Rivera Gallardo. Recuerden, yo soy Federico Hansa Jalcío Vanegas, el Tata, el come cuando hay el chingaquedito. No soy monedita de oro para caerles bien a todos. Estamos desde mi querido Caborca, desde la cocina de la casa, transmitiendo en vivo y en directo para el mundo entero, acompañado de mi familia. Recuerden que el saludo oficial es... ¡Uep! Apreten los tanates y grita. El bocho ya anda chambeando. Así que si ven las luces, gracias. Y recuerden pedir por mi familia, que yo pido por la de ustedes. Solo me resta decirles que pasen muy buenas noches, querido auditorio. Y en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros les vamos a informar. Así nomás. Raza, querido auditorio. Pues nos encontramos con Arturo Preciado en Renta La Hormiga. Tiene forklift, tiene jaulas, tiene para los carros, tiene otra jaula. Esas son para traer segunda. Bueno, todas sirven para lo mismo, pero diferente ocasión. Aquellas, las enjauladas son para... pues, mucho el segundero, esa. El segundero y esta también, ¿no? Sí, están las otras jaulas. Ahorita contamos nosotros con 10 camabajas de diferentes medidas, diferentes tonelajes. Todas se encuentran con la cuestión de estar en regla, todas con sus placas, documentación para ir y venir a cualquier parte de la República y Estados Unidos, ¿no? Se las rentan mucho para Chihuahua, para Sinaloa. Pues para todos lados, fíjate, para todos lados las han andado por toda la República. Y pues para el otro lado, pues creo que para donde más jalan es para Phoenix y para el lado de, pues, donde la de cuestión Tucson. De Tucson, todo ese rollo donde van y traen mucha cuestión de segunda. Y pues van y traen también a mudanzas que hacen para el otro lado. Las rentamos mucho para el tema de movimiento de carros, ¿no? Que ya ahorita el tema de rentar una grúa, pues le sale muchísimo, muy caro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo suben en las camas bajas los carros cuando van a hacer algún traslado de algún carro descompuesto o algo. Pues las camabajas están ideales para hacer cualquier tipo de movimiento de algún carro siniestrado o algo, ¿no? Y pues para movimiento de materiales, de escombros, de todo ese tipo de cosas, pues también las constructoras las rentan mucho, ¿no? Y otro tipo de servicios que estamos dando, bueno, es el tema de dar servicio de mudanzas. Nosotros podemos poner lo que es el carro, el chofer y pues la carreta, ¿no? Ya podemos hacer la mudanza a cualquier parte
pues de aquí de Sonora, de... Simplemente aquí mismo de Caborca, me quiero cambiar de casa. Aquí mismo en Caborca. No tengo pickup, nadie me lo presta, no me... Aquí mismo en Renta. En un día de volada. Renta la Hormiga, pues ya sabes que estamos ubicados a la salida de Caborca. Es bajada Racket Club, ahora que es Capistrano. En cuanto bajas, aquí está Rentas la Hormiga. Teléfonos para que te marquen. Teléfonos de la Hormiga. Nos pueden marcar al 715-6489 y al 122-6585. ¿Estás en redes sociales cómo? Estamos en redes sociales como Rentas la Hormiga. ¿Y en Instagram, Facebook o puro Facebook? En Instagram y en Facebook. En los dos estamos como Rentas la Hormiga. Y pues tenemos la renta de montacargas. Ahí está, raza. Pues este no para, este montacargas. Algo bien, raza, querido auditorio, si tú quieres cargar rápido. Un tráiler, alguna situación de algún aparato grande que sea de mucho peso, pues con el montacargas, ¿no? Que es ideal para empaques, para constructoras, para todo tipo de empresas que tengan que mover cargas pesadas, que son solamente con un montacargas lo pueden hacer. Pues aquí en Caborca ya tenemos el servicio de lo que es el montacargas, ¿no? Yo creo que somos la única empresa en todo Caborca que tiene montacargas en renta. Y pues aquí estamos a la orden. Pues ya saben, raza, querido auditorio, no batalle por mudanza, no batalle por mover nada. Se encuentra Renta la Hormiga a su disposición. Algo bien, algo bello para el camello. Nos vamos. Ahí está. Estamos pendientes con lo que se siga suscitando aquí en Renta.